13 tipos de pescado que nunca deberías comer y los 12 mejores tipos de pescado para comer. El pescado es considerado popularmente como uno de los alimentos más nutritivos que puedes encontrar en el supermercado, especialmente por su alto contenido de omega 3. Sin embargo, no todas las especies del pescado son igual de saludables, ya que algunos tipos pueden tener grandes cantidades de compuestos químicos y metales nocivos para el ser humano, producto de la contaminación de combustibles fósiles, aguas residuales y la minería. Y las cosas están peor de lo que te imaginas. De acuerdo a un estudio realizado en el 2023, se encontró que comer pescado de agua dulce es igual de tóxico como tomar agua con sustancias químicas perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, por un mes entero. Las sustancias PFAS son químicos sintéticos que pueden durar toda la vida en el cuerpo de una persona y acumularse con el tiempo hasta causar diferentes problemas de salud, como problemas de fertilidad, daño hepático, enfermedad de tiroides, obesidad y cáncer. Por lo tanto, elegir el pescado correcto es crucial para no consumir enormes cantidades de estos químicos eternos y cuidar tu salud. Quédate con nosotros, pues te vamos a mostrar qué pescados debes evitar a la hora de ir a hacer el súper y cuáles comprar en su lugar para cuidar de tu salud. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Trece tipos de pescado que nunca deberías comer. Número 1. Atún rojo o atún de aleta azul. Si te encanta el atún en el sushi, será mejor evitarlo de ahora en adelante a toda costa por varias razones. Para empezar, este es uno de los pescados que más ha sido explotado hasta el punto de casi extinguirlo, ya que se estima que su población es apenas del 2.6% de los niveles históricos. Pero a pesar de esto, todavía se permite su pesca comercial. Además, si bien el atún contiene un gran número de nutrientes que son favorables para nuestra salud, también posee una gran cantidad de mercurio a tomar en cuenta. De hecho, se calcula que un atún que sobrepasa los 100 kilos de peso puede contener concentraciones de mercurio hasta 10 veces más que los peces que se comen. Esto representa más o menos 58 microgramos por cada 85 gramos de carne. El mercurio es un metal imperceptible para los humanos que en grandes cantidades dentro del cuerpo actúa como una neurotoxina que interfiere con tu cerebro y tu sistema nervioso, siendo los niños pequeños y las mujeres embarazadas los más perceptivos a sus efectos. Número 2. Salmón de piscifactoría. El salmón es uno de los pescados más saludables que existen en el mar. Pero esto es solo cierto para el salmón capturado en el mar, pues los que son criados en piscifactoría suelen contener un gran número de compuestos tóxicos. Lamentablemente, la mayor parte del salmón que se vende en los supermercados como salmón atlántico en realidad se cultiva en granjas. Esto quiere decir que todo ese pescado se cría generalmente en condiciones deplorables, en lugares muy pequeños llenos de heces, pesticidas, parásitos y bacterias, donde la prioridad es hacer que los salmones crezcan en la menor cantidad de tiempo posible para generar más ganancias. Según estudios, los salmones de piscifactoría contienen altos niveles de químicos eternos y otros contaminantes en comparación con las especies de salmón salvaje, como el salmón rosado. Sin embargo, los niveles son considerados seguros para los consumidores y es por eso que se permite su venta. Afortunadamente, cada día hay más normas estrictas sobre los niveles de contaminantes permitidos en los productos que vienen de piscifactorías, por lo que se ha logrado reducir los niveles de contaminantes en estos peces. Sin embargo, de ser posible, elige las especies silvestres del salmón. Número 3. Tilapia.
¿Sabías que comer tilapia podría inflamar tanto tu cuerpo como si estuvieras comiendo tocino? Esto se debe a que, justo como el salmón, la tilapia, que se vende en los supermercados, proviene de piscifactorías, por lo que tiene un gran número de sustancias tóxicas que inflaman el cuerpo y causan enfermedades. Otro problema de la tilapia es que, a diferencia del salmón, tiene muy bajos niveles de ácidos grasos omega 3, mientras que tiene altos niveles de ácidos grasos omega 6, los cuales propician la inflamación del cuerpo y el desarrollo de ciertas enfermedades, como la depresión y la ansiedad. Por su parte, los altos niveles de inflamación en el cuerpo están ligados con enfermedades tales como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y cáncer. En el peor de los casos, que tengas que comer tilapia, evita la tilapia proveniente de China, ya que sus prácticas agrícolas son especialmente preocupantes, y de ser posible, que sea capturada de forma silvestre. Número 4. Róbalo chileno. Conocida como lubina o merluza negra patagónica, este pez depredador se comenzó a comercializar como lubina chilena porque sonaba más amistoso. Al parecer esto funcionó, pues ahora es uno de los pescados más servidos en los restaurantes de Estados Unidos, pero en realidad esta especie de pescado representa serios problemas. Además del daño hecho por su sobrepesca, el róbalo chileno suele tener altos niveles de mercurio, que si lo comes seguido puede acumularse en tu cuerpo. Número 5. Mero. El mero o cherna está en esta lista debido a sus niveles moderadamente altos de mercurio, razón por la cual también se recomienda que no comas más de 2 porciones de este pescado al mes, por lo mucho. Por si esto no fuera poco, el mero es también uno de los pescados más usados para los fraudes relacionados con productos del mar. Una investigación en el 2015 encontró que más del 30% de restaurantes en Atlanta, Estados Unidos, vendía bagre vietnamita o pangasius como mero. En esta investigación también se encontró que el mero, que se suele vender en muchos lugares, en realidad es corvina o caballa, que es una alternativa más barata. Número 6. Caballa. La caballa es uno de los pescados con altas cantidades de omega 3, pero algunos tipos de este pescado, como la caballa española, pueden venir también con grandes cantidades de mercurio. No por nada, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte a niños y mujeres evitar por completo este tipo de pescado. Número 7. Patas de cangrejo real importado. Cerca del 75% del cangrejo real que está en venta, nada más en los Estados Unidos, es importado de Rusia, donde son comunes las malas prácticas de pesca, e incluso se venden como patas de cangrejo real de Alaska, lo cual no se puede hacer si no se capturan en Alaska. Estas patas de cangrejo también tienen altos niveles de colesterol y sal, sin mencionar que usualmente se come con una gran cantidad de mantequilla. Número 8. Camarones de cultivo. ¿Te gusta comer camarones? Desafortunadamente hay malas noticias para ti. Si bien no son pescados, con los camarones volvemos al problema de las granjas o piscifactorías que tenemos con los pescados. Alrededor del 90% de los camarones que se consumen en los Estados Unidos provienen de estas granjas, y esto no es nada bueno para nuestra salud. En el 2009, investigadores italianos encontraron que en los camarones de cultivo había grandes cantidades de 4-exil-resorcinol, un aditivo alimentario que se utiliza para prevenir la decoloración de los camarones, pero que tiene efectos adversos en los humanos, disminuyendo la fertilidad en los hombres y aumentando el riesgo de cáncer de mama en las mujeres. Pero eso no son todos los problemas del camarón, pues también hay que tomar en cuenta el gran número de químicos y pesticidas que se utilizan en la producción de camarón en todo el mundo, los cuales se siguen usando a pesar de estar prohibidos en varios países. Entre los más habituales están los compuestos organoestánicos, la rotenona y el verde de malaquita,
todos los cuales tienen efectos negativos en nuestra salud. Número 9. Anguila de río. Las anguilas pueden absorber y almacenar grandes cantidades de sustancias químicas y otros contaminantes nocivos, tales como los retardantes de llama y los bifenilos, policlorados o PCB. De hecho, en ciertos estados de Estados Unidos, como Nueva Jersey, las anguilas de río tienen tantos compuestos tóxicos que las autoridades recomiendan a los adultos no comer más de una anguila por año. También debemos tener en cuenta la alta sobreexplotación de la anguila, la cual es tan extrema en todas partes del mundo que ha provocado la desaparición de ciertas poblaciones, ya que es una especie que tarda en madurar. Esto es un gran problema para el medio ambiente, pues son una parte importante para proteger los suministros de agua, ya que, por ejemplo, las anguilas son importantes para la expansión de los mejillones, los cuales funcionan como filtros naturales de agua. Número 10. Tiburón. Existen varios problemas al elegir comer tiburones. Primero, son de los pescados que más concentraciones de mercurio tienen, un químico perjudicial para tu salud. Pero no solo es eso, ya que al comer tiburón los ecosistemas oceánicos también se ven afectados, ya que con menos tiburones, las presas que usualmente comen, como las medusas, van creciendo en exceso, lo que crea una reacción en cadena terrible para otras especies marinas. Además, algunas especies de tiburones suelen venderse como vieras, por lo que si te encuentras con unas que sean de tamaño y formas uniformes, es muy probable que se trate de carne de tiburón. Número 11. Caviar. El caviar son los huevecillos del esturión beluga, un pescado muy antiguo que puede llegar a vivir hasta los 100 años y cargar cientos de libras de huevecillos o caviar en su interior, el cual vale hasta los $3,500 la libra. Sin embargo, este pescado está en grandes problemas debido a que ha desaparecido de los ríos y mares en donde solía vivir, quedando en un punto muy vulnerable a la extinción. Más allá de esto, el caviar no contiene muchos contaminantes, más que un alto contenido de sodio. Sin embargo, si no queremos eliminar a uno de los peces más grandes e interesantes del mundo, lo mejor es evitar su consumo hasta que encontremos alternativas más sostenibles para su reproducción. Número 12. Bacalao del Atlántico. El bacalao ha sido una especie de vital importancia para alimentar a la civilización del Nuevo Mundo, pero la sobreexplotación de su pesca en los últimos 1,000 años está comenzando a mermar su población, dejando al bacalao vulnerable a la extinción, tal como ocurre con el esturión. Número 13. Reloj anaranjado. El reloj anaranjado es un pez longevo que tarda de 10 a 20 años para alcanzar su madurez, lo que significa que sus poblaciones tardan mucho en recuperarse de la sobreexplotación pesquera, razón por la cual se encuentra al borde de la extinción también. Debido a esto, hay un creciente número de restaurantes que se niegan a incluirlo en su menú. Pero además de esto, otra buena razón para no comerlo es que suele acumular altas cantidades de mercurio en su larga vida en el mar. Los 12 mejores tipos de pescado para comer. Número 1. Lubina rayada. Ya sea salvaje o de cultivo, la lubina rayada es un pez sostenible, lo que quiere decir que no hay riesgo de afectar el ecosistema con su consumo. Además, tiene una textura firme, pero llena de sabor, que puede ir bien en una gran variedad de platillos. Número 2. Trucha arcoíris. Aquí ocurre algo extraño, pues al contrario de otros pescados, la trucha arcoíris creada en cautividad suele tener menos contaminantes que la silvestre, además de que su consumo es de los que menos impacto ambiental tiene. Número 3. Salmón de Alaska.
El salmón es uno de los pescados que más nutrientes tiene, como el omega 3. Sin embargo, lo mejor es evitar el salmón comercial creado en piscifactorías y elegir la variedad salvaje, ya que contiene menos contaminantes y mercurio. Número 4. Arenque. El arenque es un pescado graso similar a las sardinas, por lo que tiene una buena cantidad de ácidos grasos omega 3 y queda muy rico ahumado. También contiene potasio, lo que en conjunto con el omega 3 ayuda a una buena salud cerebral. Número 5. Perca. La perca es un pescado blanco con una textura media que tiene una gran cantidad de proteínas y pocas grasas, lo que se recomienda sobre todo en personas que quieren llevar una dieta para combatir el sobrepeso. También tiene potasio, el cual ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso. Número 6. Sardinas. Las sardinas son un pescado azul que está lleno de vitaminas. Se puede conseguir muy rápido en su versión enlatada y es mejor ya que así se come el pescado por completo, incluyendo la piel y las espinas, las cuales tienen nutrientes importantes. También es muy versátil en la cocina y tiene buen sabor. Número 7. Abadejo de Alaska. El abadejo de Alaska es un pescado que siempre es capturado en su hábitat silvestre, en el norte del Océano Pacífico, por lo que puede estar seguro de que no contiene químicos eternos ni pesticidas. Su textura ligera y sabor suave lo hace uno de los pescados predilectos para hacer palitos de pescado y otros productos pesqueros rebozados. Número 8. Mahi Mahi. El Mahi Mahi, también conocido como dorado, es un pescado de un sabor suave y delicioso que tiene una gran cantidad de vitamina B3, la cual ayuda a mantener tu corazón sano al ayudarte a controlar los niveles de colesterol. También contiene vitamina B6, la cual apoya la función cerebral, ayuda a mantener una piel sana y protege tus articulaciones de enfermedades como la artritis. Número 9. Trucha alpina. También conocida como trucha ártica, este pescado se parece en sabor y aspecto al salmón. Su carne es firme y rica en grasas, pero con pocos contaminantes, con una escama fina ideal para asados. Número 10. Anchoas. A pesar de ser criticadas por su fuerte sabor, las anchoas son un pez graso que, al igual que las sardinas o el arenque, contiene muchos nutrientes, incluyendo ácidos grasos omega 3 y ácido docosahexaenoico, con los niveles más bajos de mercurio de todo el mar. Número 11. Palometa. Conocida también como castañeta o palometa negra, la palometa es un pescado con un alto contenido proteico y algunas grasas esenciales, ideal para cocinarlo al horno, a la plancha o en salsa. Número 12. Jurel. El jurel es otro pescado graso que brinda una buena cantidad de vitamina D liposoluble, la cual favorece la absorción de calcio en nuestros huesos y la regulación de los niveles de este mineral en la sangre. Ahora, ya sabes cuáles son los tipos de pescados que debes evitar y cuáles elegir a la hora de hacer el súper si quieres cuidar tu salud y la de tu familia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan qué tipos de pescados deben evitar comer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.